Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueleando con Vos. Este es tu programa donde nos conectamos todos los días y donde usted puede hacer parte de este set. Este es su consultorio. Y nos preguntaban en las redes qué es Parihueleando. Pues les vamos a contestar. Cuando empezó el programa lo decíamos muchísimo. Lo decía don Luis Alirio Calle, que fue él el que le puso el nombre a este programa. Él recordaba a los albañiles, a los constructores. En ese gremio, en ese sector, se estaban esperando las carretas no existían. Entonces, cuando llegaron las carretas, ya la gente se quedaba por ahí conversando y entonces les preguntaban, hey, ¿ustedes qué están haciendo? Pues estamos aquí parihueleando mientras llegan las carretas. Ese fue como la definición que le quisimos poner a este programa. Aquí, como decía él, como dice él, aquí hablamos de carreta, pero de carreta buena, de carreta que le sirve a usted. Por eso nos interesa muchísimo que se comunique con nosotros por medio de nuestras redes o por medio de nuestros correos. El mío, por ejemplo, es natalia.roldan@telemedellin.tv. Y mi saludo muy especial para mi compañero Andrés Rengifo. Andrés, empiécenos diciendo cuál es su correo para que también le escriban a usted y nos digan temas para parihuelear, para echar carreta acá con todos ellos. Por supuesto, Natalia, pues aprovechar la oportunidad para darles un caluroso abrazo esta tarde que también les corresponde, un poquito calientica, pero también nos llena como de todas esas expectativas, de cosas positivas, de todo lo que podemos abrazar, de lo que nos puede traer la vida esta tarde. Y sí, vamos a arrancar entonces con el correo electrónico. Me parece muy acertado que nuestros televidentes puedan tener ese contacto con nosotros y nosotros obviamente con ellos para retroalimentarnos, a ver cómo vamos, qué quieren, de qué quieren parihuelear. Entonces ustedes nos pueden escribir, en mi caso, a andres.rengifo@telemedellin.tv. Me gustó como lo dijo, sonó más bonito, sonó más claro. Así que digo, V de vaca, para que no nos vamos a enredar. Sí, Natalia, entonces le repito, andres.rengifo@telemedellin.tv, o sea, de televisión al final. Natalia, y efectivamente estamos disfrutando de una tarde que nos ofrece este Canal Parque. A mí me gusta mucho como lo define usted, porque este es un espacio familiar, es un espacio donde cumplimos con dos misiones. Una, hacer televisión pública de la mejor manera, con el corazón, con toda la pasión que solamente Telemedellín le puede llevar. No solamente en las calles, sino desde nuestro Canal Parque, que nos llena de orgullo, porque estamos rodeados de naturaleza y porque está abierto a todos esos televidentes, a todos los ciudadanos que nos quieren acompañar. Usted, como lo presenta todos los días, nos da la dirección, usted ya se la aprendió, yo todavía soy malito para eso. Sí, están todos muy bienvenidos al Canal Parque Telemedellín. Esto es Villa Carlota, carrera 43F 1860. Y como les digo, entonces hay un parque donde pueden jugar los niños, donde pueden ir a caminar, hay un sendero, hay pececitos, hay una media torta, hay contenedores donde pueden venir a comer o pueden traer también su comida y hacer picnics. Así es como digo más o menos todos los días. Yo no iba a decir, pero vea, y usted me hizo meter la cucharada. No, y es que es necesario. Además, eso es lo que me gusta de parihuelear con usted, que lo podemos hacer así de cualquier manera. Bueno, lo digo en el buen sentido, que lo podemos hacer juntico todos, que vamos de la mano todas las tardes. Natalia, y como vamos de la mano, desde ayer nosotros estamos anunciando en las redes sociales, incluso en la primera pantalla por televisión, que vamos a hablar de un tema que nos toca, como estos días, desde lo emocional. Nosotros a veces no estamos preparados para los cambios, para asumir las etapas de la vida, transformaciones, y es simplemente como el abrebocas para hablar del tema que tenemos hoy, que son las crisis emocionales. Pero más que hablar de las crisis emocionales, que yo tenía la idea de que eran muchísimas los tipos de crisis emocionales, ahorita nos van a aterrizar un poquito y nos van a decir, no son tantas, es saber cuando estamos en una crisis emocional. Es que realmente nosotros no estamos muy preparados para eso, Natalia. Entonces, rico que lo podamos descubrir hoy. No, y no solamente eso, sino que es que nos dicen también ya muchas teorías, no, la crisis, excelente, hay muchas oportunidades. Si usted tiene crisis es porque se vienen muchas oportunidades. Y uno en crisis es desesperado, angustiado, aburrido, con rabia. Entonces, esas emociones, ¿cómo se manejan? Si usted de pronto siente que tiene esas emociones alteradas y quiere participar en este programa, ya dentro de un momentico abrimos la línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que esté con nosotros y comparta este set y para que le pregunte a nuestra invitada. Por supuesto, y esa invitada es Susana Ceballos. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y se especializó en valoración del daño en salud mental en la Universidad CES. Es certificada como coach personal y coach ejecutiva en España y actualmente se encuentra cursando el posgrado de BioNeuroemoción en el Ernick Corbera Institute. Oiga, casi no lo digo, eso mejor dicho, se vieron todas las muelitas por allá. Pero lo más importante y con lo que vamos a arrancar cuando presentemos a Susana es que practica la psicología realizativa y aquí es donde entra en juego todo este tema de descubrir cuando estamos en una crisis emocional. Bienvenida. Gracias, Andrés, gracias, Natalia. Comencemos hablando, Susana, de qué es esto, psicología realizativa, nos dejó como corchados a todos. Bueno, la psicología realizativa, digamos, es una propuesta que yo hago precisamente porque lo que hace es ir más allá de lo primitivo y lo tradicional, ¿no? Digamos que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un estado primitivo, en un estado de constante lucha. Digamos desde un concepto primitivo de la vida, ¿no? La vida es para luchar, la vida es complicada, la vida es muy dura, la vida es para sufrir, ¿cierto? Cada uno le ha dado de alguna forma una interpretación y de acuerdo a esa interpretación es que se relaciona con la vida. Entonces, para yo poder ir más allá de ese concepto primitivo de la vida, necesito empezar a cambiar conceptos, creencias, formas incluso de cómo me pienso. Y la psicología realizativa, el término realizativo es eso, va más allá de lo primitivo, está un poco más arriba, ¿no? Pero entonces, Susana, nos estás diciendo que somos como primitivos y cuando uno piensa en el hombre primitivo, piensa como en el mono. Claro. Y nosotros estamos pues en una era donde todo es tecnología, donde vemos a veces vemos robots, no vemos hombres, vemos todo es tecnología, todas las personas con estos gadgets, siempre con la información y nos estás diciendo que somos primitivos. ¿Cómo se puede entender eso? No estoy diciendo que seamos primitivos, sino que tenemos un concepto primitivo de la vida. Que es y lo esto que nos ayuda a tener ese concepto primitivo, no nos deja como avanzar. Voy a poner un ejemplo y lo voy a hacer con el celular. Digamos que cuando nosotros vinimos al mundo, vinimos limpios, ¿no? Cuando nosotros compramos un celular, lo compramos sin ninguna aplicación. ¿Ok? Digamos que ese es el primer proceso al cual nosotros nos adentramos a la vida. Para poder yo realizarme y desarrollarme, tengo que tener un lugar en el cual yo situarme. Ese lugar es la familia. Entonces la familia, a través del mecanismo de la crianza, me condiciona a través de una serie de hábitos, ¿ok? Para yo poder ser parte de ese clan. Digamos que es cuando yo compro el celular y cargan ese celular con las primeras aplicaciones, las aplicaciones básicas. WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿ok? Las que yo necesito para poderme como comunicar. Listo, digamos que luego pasamos a otro proceso, que es el proceso de la educación, que es cuando a través de ese mecanismo se me entrega un sistema de creencias para yo poder ser parte de una sociedad, ¿cierto? Es cuando yo ya al celular le agrego las aplicaciones que a mí me gustan, adicionales a las que mi familia le agregó, ¿ok? Entonces le agrego, no sé, el Tinder, ¿cierto? Otro tipo de aplicaciones que me permitan a mí como relacionarme. Pero cuando ya pasamos, digamos, por este proceso de crianza y de educación, pasamos al proceso de la formación, que es el proceso a través del cual yo empiezo a crear y a construir mi propio criterio, donde yo concluyo lo que me enseña mi papá. Yo no hago lo que me enseña mi papá, sino que yo hago lo que concluyo de lo que me enseña, ¿no? Y muchos nos quedamos ahí. Entonces es cuando el celular ya me empieza a fallar. Ya se me bloquea, ¿sí? Ya se me apaga, no me funciona, la batería se me apaga rápido. ¿Qué tengo que hacer yo con el celular? Resetearlo. Actualizarlo. Y empezarle a cargar otras actualizaciones, dejarle las que me sirvan y descargar las que no me sirvan y poderle instaurar las que me faciliten poder ya desarrollar una vida más autónoma. Entonces, cuando digo primitivo es que nos quedamos, digamos, con el celular, con las viejas aplicaciones, ¿no? Con las que nos sembraron inicialmente, que nos permitía de alguna forma sobrevivir y todavía vivimos así. ¿Cómo así? Creemos que tenemos que luchar para poder sobrevivir. Es más, pensamos que el trabajo es luchar para sobrevivir. Entonces, ¿yo cómo vivo el trabajo? En un cansancio constante. En una carga, sí. Pensamos que el amor es algo que se busca, es algo que yo tengo que tener para no quedarme solo, ¿no? Y la salud solamente la valoramos cuando me falta. Pero cuando yo empiezo a actualizar esa información, actualizar esos conceptos, actualizar esas aplicaciones, el trabajo ya no lo utilizo para sobrevivir, sino para expresar quién soy y lo que sé. Y dejo de vivirlo en constante lucha, lo disfruto, ¿no? Y el amor, por ejemplo, deja de vivirse como algo que tengo que buscar, sino como algo que yo ya tengo y empiezo a compartir. Pero para yo poder llegar a ese estado, tengo que empezar a mirar ¿Cuáles son esas experiencias que me están invitando a ese cambio? Porque hay experiencias en las que, y hay áreas de nuestra vida en las que no fluye la energía, o sea, como que ahí esta área no fluyo yo. Me siento bloqueado. O sea, que ahí te estás adentrando ya como al término crisis. Sí. Está empezando como esa crisis, pero detengámonos entonces en un poquito en algo muy básico, porque vamos a hablar de crisis emocional. Definamos emociones porque todavía somos muy primitivos y no hemos podido entender qué son emociones, sentimientos, porque hay veces cambian cuando se queda todo el tiempo. ¿Qué es entonces una emoción? De hecho, por eso yo hago la propuesta de cultura emocional, y es conocernos mejor para relacionarnos mejor, y es que nos conozcamos entre todos. No es que... No sé si se han dado cuenta que somos expertos en conocerle la vida a nuestra familia o a nuestros conocidos y en manejársela y decirles qué hacer, pero no sabemos qué hacer con la propia. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una sensación que yo percibo con el cuerpo, ya. Es una química, es una sensación que yo percibo con el cuerpo y dura milésimas de segundo. Sí, y las podemos identificar porque son 5 básicas. Miedo, me permite sobrevivir, porque el miedo, cuando yo lo siento, me tengo que proteger, porque yo siento ese estímulo, esa sensación ante un estado de peligro, ¿no? La tristeza es la otra. Es la que me permite o me invita a mí a comunicar algo. El asco es esa emoción que me permite a mí expresar o distinguir qué me gusta, qué no me gusta, ¿cierto? Como que, sí, que me permite también sobrevivir. La ira, que es la que me permite a mí, digamos que la ira aparece como una señal de, hey, acá tengo que marcar territorio, acá tengo que hacer algo, ¿sí? Y la alegría, que es la que me permite a mí expresar, ¿cierto? Esas son las emociones. Los sentimientos, digamos que ya son las emociones que yo pienso con la mente. Entonces, una cosa es lo que yo siento, la química que siento, y otra cosa es la idea que yo tengo de esa química, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a asociar esa química con ideas y pensamientos, se me vuelven sentimientos. Entonces, yo ya no tengo miedo, sino ansiedad. Y la ansiedad es el miedo que pienso con la mente. Entonces, yo pienso que me va a pasar algo en cualquier momento, entonces entro en un estado de ansiedad, ¿cierto? La inseguridad, la frustración, la culpa, el odio, todos esos sentimientos son emociones que yo pienso con la mente, que todo el tiempo estoy pensando. Entonces yo estoy ahí y siento inseguridad durante un tiempo prolongado de tiempo. Y la emoción dura milésimas de segundo. Entonces uno puede estar en una crisis muy fácil porque las emociones se están sintiendo todo el tiempo. Y igual una crisis emocional. Una crisis emocional no es estar en un estado emocional, digamos, alto o bajo por mucho tiempo. Una crisis emocional, la crisis es una respuesta emocional ante un estado de no entendimiento de la vida, ¿sí? Entonces, digamos, estoy viendo una situación que me está invitando a hacer un cambio. Y cuando yo no quiero hacer ese cambio, ¿sí? Entro en crisis. Pero me adentro en ella y la utilizo como mecanismo de avance. Es más, estamos utilizando la crisis como mecanismo de avance y nos hemos identificado con ella. Es más, hemos desarrollado una identidad a través de la crisis, porque creamos vínculos, creamos conexiones, creamos amigos, ¿cierto? Tenemos temas de qué hablar. Incluso, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, pero una de las cosas que yo expresaba explicando de una de las razones por qué empecé esto es que la crítica, la culpa, el miedo y la queja dominan nuestras conversaciones. Si no expresamos alguna de estas 4, no tenemos nada que hablar. Siempre estamos o diciendo que tenemos miedo a algo, o culpándonos o culpando a alguien, o quejándonos o criticando, siempre. Y es precisamente esa falta de conocimiento y no querer ir más allá. Bueno, pero entonces yo me voy a adelantar un poquito al siguiente segmento porque ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, simplemente para dejar planteado. Una cosa es la definición de crisis como tal, porque es que la crisis, como usted nos indicaba previo al programa, de pronto nosotros tenemos una concepción muy diferente, que la ampliamos demasiado. Y digo demasiado porque nos dejamos llevar por cada una de las situaciones que estamos viviendo. Pero entonces, en ese sentido, también serían de pronto simplemente 2 definiciones muy primarias. No las vamos a decir todavía, eso para el siguiente segmento. Entonces, serían definiciones más primarias. Para conocernos un poquito más, necesitamos que usted nos defina desde esos tipos de crisis en el siguiente segmento. Pero entonces les vamos a abrir la línea telefónica porque si ustedes creen que están entrando en una etapa de crisis y no saben cómo reconocerla, creo que es lo más práctico para que podamos llevar todo esto que nos están explicando aquí. Entonces, en unos minuticos vamos a regresar y vamos a seguir parihueleando con vos y les vamos a abrir las líneas telefónicas. No se muevan de sus televisores. Chocamos unos con otros porque no nos conocemos. Esto dice nuestra invitada de hoy, la psicóloga Susana Ceballos. Y tenemos nuestra primer llamada y les recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que de verdad no desaprovechen a esta persona que se ha especializado en un tema que planteamos hoy, la crisis emocional. Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia, muy buenas tardes. Oye, amiga, ¿cómo está? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial a todos mis colegas de Medellín. ¿Cómo está? Un saludo, espero que estemos bien. Cordial saludo a Nati, a ti, amiga, cordial saludo a Andrés, cordial saludo a todos. Mi pregunta para mis colegas es de la siguiente forma. Porque hoy en día los padres de familia y los jóvenes hoy en día son tan estresados, por ejemplo, en el trabajo, en la salud, en todas partes. Por ejemplo, en el caso mío, soy muy estresado porque me pongo mucho estrés en la universidad, porque mantengo también reuniones en prensa, entre muchas cosas. ¿Qué pasa hoy en día si esas personas se sienten estresadas y maltratadas? Estresadas y maltratadas. Gracias, Jefferson. ¿Por qué nos sentimos tan estresados y tan maltratados en esta sociedad? Digamos que la sensación de estrés, el estrés es una respuesta a una preocupación, ¿no? A un pensamiento constante que está ahí detenido en el tiempo. Entonces, ¿por qué permanecemos en constante estrés? Y es porque no sabemos regularnos emocionalmente. Como no nos conocemos y no conocemos cómo funcionamos y cómo respondemos emocionalmente ante ciertas situaciones, ¿qué pasa? Entro en un estado de estrés, no sé qué hacer, ¿sí? Me bloqueo ante la situación que me preocupa. Entonces, ¿por qué los padres, por qué los hijos, por qué, digamos, los profesionales incluso vivimos en un estado constante de estrés? Porque no sabemos cómo detenernos ante una situación que nos está generando preocupación, indagar cómo me siento, regularme para volver con otra conciencia a manejar esa situación. Pero usted lo está diciendo muy rápido, yo creo que nos tenemos que detener un poquito, hacer un ejercicio que le pueda servir a Jefferson y a las personas que nos están viendo. Uno, listo, cómo se regula en una situación de estrés. Digamos que yo salgo de aquí y me choco, eso es una situación bien estresante. Antes de salir a pelear con el del lado, con el que me chocó, ¿qué debo hacer? ¿Cómo regulo inmediatamente ese estrés? Primero, evita reaccionar. Esa es la primera, digamos, como pauta de primer auxilio emocional, para y evita reaccionar. Lo segundo, que es lo que te va a permitir a ti como entrar en un estado de regulación, es centra tu atención en el corazón y empiezas a respirar como si el aire entrara y saliera por tu pecho. Y esa respiración la haces cada vez más profunda. Respiras, inhalas, el aire entra por tu pecho, exhalas, el aire sale por tu pecho. Con que tú hagas eso un minuto, inmediatamente entras en un estado de coherencia, en un estado de regulación que te permite a ti observar la situación de estrés con otra conciencia. Sí, porque cuando yo estoy en una situación de estrés, digamos mi jefe me regaña, me llama la atención o me choco, como es el ejemplo que tú pusiste, y yo no paro, inmediatamente ¿qué hago? Hago lo que es familiar para mí, gritar, sulfurarme, y después de que yo ya paso el grito, yo dije, jue madre, ¿qué hice? Me pudieron haber matado, ¿cierto? Como... Es lo mismo que pasa, por ejemplo, un padre con su hijo, ¿sí? Digamos, el padre se molesta porque el hijo hace algo que él no le gusta. Si él hace lo familiar, que lo familiar normalmente, nuestro cerebro emocional es el que está acostumbrado a hacer lo familiar y es reaccionar, que es gritar, regañar, insultar. Si yo ante esa situación lo que hago yo es detenerme, centrar mi atención en el corazón, respirar como si el aire entrara y saliera por mi pecho durante un minuto, inmediatamente regulo la amígdala. Le cambio el patrón, entonces yo ya no reacciono, yo respondo, ¿sí? Y eso es un segundo, 2 segundos, 3 segundos, digamos que es como la primer pauta de primer auxilio, que incluso la tengo en mi página web, ahí está como de segundo paso, y es lo que podemos hacer ante una situación de estrés. Entonces, ¿por qué nos estresamos? Porque no nos sabemos regular. Estamos hablando ya de situaciones muy puntuales y creo que eso es lo válido que tenemos aquí en Parihueleando, que la información les llega a cada caso, por ejemplo como el de Jefferson Pulgarín. Pero creo que para seguirlo extendiendo, a mí me quedó una inquietud y con un poco de preocupación porque tal vez desde el desconocimiento nosotros mismos no sabemos definir cuando estamos viviendo la situación de crisis. Y para poder encontrarlo y para poderle encontrar la solución y la salida a las crisis, y más si lo vamos a hacer desde nosotros mismos, pues tendríamos que saber realmente qué es una crisis. Ahorita estábamos hablando de comúnmente un televidente, un ciudadano, cualquier persona como yo, está pensando en una crisis, si menciona, no, tengo un problema familiar, estoy en una crisis familiar, en una crisis de pareja, así lo definiría uno mismo, en una crisis laboral. Y usted antes del programa nos aterrizaba, no señores, es que no son tantas las crisis, yo las defino de pronto de maneras más básicas que se pueden agrupar. Entonces desde ahí ya nosotros podríamos buscar las salidas y definir cuándo realmente estamos en una crisis, cuáles son esas crisis. Pero qué pena, los voy a interrumpir y vamos a dejar esa pregunta porque desde hace rato nos está esperando Luz Marina Gil desde Villahermosa. Luz Marina, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Luz Marina, un momentico, usted ya supo que vamos el viernes para allá, todos claro, los de Telemedellín. Ah, claro, bueno, por allá la esperamos. Sí, yo estoy pendiente de ella. Adelante. Para que estuvieran. Perfecto. Bueno, muchos saludos para Andrés, usted Natalia y para nuestra invitada. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es para nuestra psicóloga. ¿Cómo hace uno generalmente para regular esas crisis emocionales que a veces le dan, como por ejemplo ganas de llorar, ganas de aislarse? Y ese desespero que le da uno. Entonces, un consejo de nuestra psicóloga como para regular esas emocionales tan duras que le dan a uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Luz Marina. Hola, hola. Luz Marina. Bueno, la primera pauta es la que les acabé de compartir, que es la de parar, respirar, centrar nuestra atención en el corazón, respirar como si el aire entrara y saliera por nuestro pecho durante 1 minuto o 2. Luego está identificar la emoción. ¿Te sientes triste? Siente la tristeza. La única manera de yo atravesar esas emociones que me incomodan es sintiéndolas. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Evadirlas. Entonces, lo primero es identificarla y sentirla, escucharla. ¿Qué es lo que te quiere decir? Y empezar a buscar otro medio que no sea el pensamiento para poder expresar esa emoción. Por ejemplo, escribe. Describe la situación que te llevó a sentirte triste, describe esa tristeza, cómo la sientes, y después tú misma indaga, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí diferente? Sí, es simplemente yo hablar con la tristeza, empezar a tener un diálogo con esa emoción, porque la emoción es una señal de alerta. Las emociones son señales, no son para tomar decisiones, es simplemente una señal que me está haciendo una invitación, y es como detente, respira, identifica tu emoción, siéntela. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Sí? ¿Quieres gritar? Grita, no al niño, le quieres gritar a alguien o algo, hazlo, pero vamos a hacerlo de otra manera, distinta a estar pensando todo el tiempo, porque ¿qué hacemos? Nos quedamos en el pensamiento y creemos que si nos quedamos pensando la emoción la vamos a resolver, y al contrario, se hace más y más grande y se vuelve una depresión, ¿cierto? Entonces es como lo que te recomiendo, Luz Marina. Bueno, ¿y qué tal si entonces retomamos, mejor dicho, si entra llamada, interrumpimos, porque aquí definitivamente son los televidentes los que tienen que ir preguntando, pero aprovechamos mientras entra llamada para definir lo que teníamos, la diferencia de todas las crisis que nosotros. Bueno, Andrés, hay 2 tipos de crisis, o yo por lo menos las clasifico así, hay 2 tipos. La crisis en general es una respuesta que yo doy ante una situación de cambio, y esa respuesta puede ser biológica, puede ser mental, puede ser emocional, ¿ok? Hay 2 tipos de crisis y están las crisis vitales, que es la respuesta normal cuando yo paso de una etapa a otra. Entonces, si la vida es pasar de un estado de dependencia a un estado de autonomía, porque es el proceso a través del cual yo hago ese proceso. Y para Por ejemplo, expliquémoslo. Entonces, para yo poder pasar de un estado de dependencia a un estado de autonomía, tengo que ir subiendo unos escalones, ¿ok? Cuando yo paso de un escalón a otro, hay una crisis vital. Entonces, por ejemplo, cuando paso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez joven, de la adultez joven a la adultez, de la adultez a la adultez mayor, cuando yo avanzo en esos escalones, entro en una crisis que es normal, que doy una respuesta, ya sea biológica, emocional o mental, ¿sí? Ante esa situación de cambio, ¿cierto? No necesariamente de etapas de la vida, sino de situaciones también. Sí, igual cuando yo paso de la infancia a la adolescencia hay una situación de cambio, me cambia el cuerpo, me cambian mis relaciones sociales, tengo que cambiar cómo hablo, cómo me relaciono, cómo me visto. Cuando yo dejo de ser adolescente empiezo a ser joven, ¿sí? Y entro a la universidad, me cambia totalmente el, bueno, ahora que ya no puedo hablar como antes, y yo ya no estoy en el colegio, estoy en la universidad, yo ya no le puedo hablar a mis profesores de la universidad como le hablan a los profesores del colegio, ¿cierto? Entro en una situación de cambio que me exige, ¿cierto?, hacer algo diferente, y normalmente viene una crisis que es normal, ahí hay una respuesta, nos enfermamos, o entramos en un estado de caos, ¿cierto?, como que no quiero hacer nada, que por ejemplo le pasa mucho al niño que pasa a la adolescencia, ¿no?, que hablamos de la tal crisis de identidad, ¿cierto? Y las crisis emocionales son las respuestas emocionales ante un estado de no entendimiento de la vida. ¿Cómo así que no entender la vida? Si la vida es pasar de un estado de dependencia a un estado de autonomía, ¿por qué permanezco en un estado de dependencia? Entonces se supone que entre el proceso de crianza y de educación a mí me debieron de haber enseñado a satisfacer mis propias necesidades. ¿Cómo? Satisfaciéndolas. Por ejemplo, los primeros años de vida, necesidades como la confianza, la seguridad básica, la autonomía, la autoexpresión, son necesidades básicas que de alguna forma pues no las debió haber prohibido nuestros padres, ¿ok? Pero entonces cuando yo no tengo ese aprendizaje o cuando me enseñaron a mí a ser dependiente o mis padres no me permitieron a mí que yo misma empezara yo a proveerme esa forma de hacerlo, yo me permanezco en un estado de dependencia, y es cuando yo ya, digamos, tengo 22, 23, 24, 25 años, o ya incluso 40, 50, 60, y es que no sé cómo satisfacer esas necesidades, y se las exijo a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Entonces, no es que hayan crisis laborales o crisis familiares, no, son crisis emocionales que se expresan en la familia, son crisis emocionales que se expresan en el trabajo, son crisis emocionales que se expresan en mis relaciones interpersonales, ¿cierto? Y una crisis emocional es una respuesta emocional a no querer salir de ese estado de dependencia para desarrollar y estar en estado de autonomía, que es yo satisfacer esa necesidad. Susana y Natalia, yo ya sé que usted va a seguir aquí o con preguntas o tiene otras cosas, pero yo no soy capaz de quedarme sin ofrecerle el café porque ya sé que está ansiosa por él y esta parihueleada no puede seguir así. Estoy en crisis emocional. Usted, yo también voy para una, siga usted conversando, le voy a servir el cafecito, ¿les parece? Gracias. Bueno, ahorita nos sirven el cafecito, ustedes se quedan bien pegados de la pantalla viendo nuestros mensajes institucionales porque ya volvemos a Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de crisis emocionales con la psicóloga Susana Ceballos. Y tenemos una llamada desde San Javier, Juan Guillermo Gómez. Juan Guillermo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Parihueleando es. Ay, parihueleando, qué rico, que ya se lo aprendió. Adelante, don Juan. Sí, a lo que pasa es que era para preguntarle a la doctora, lo que pasa es que la doctora dice que ella... el ejemplo que daba, que uno se choca y el momento es uno respirar y como hacer la pausa, pero eso debe tener un fin y ya uno haberlo progresado con otras sesiones de esa misma meditación. Ajá. Porque si usted le dice a una persona, usted choca y respira, la mente lo va a sacar de mejor dicho, no va a decir uno, no, yo voy a respirar y ya, y listo. No, eso debe haber un proceso de que yo ya sé para dónde voy y qué es lo que voy a hacer para poder dominar la mente, porque de resto no sería pues como viable. Exactamente. Sí. la situación. Ajá. Don Juan Guillermo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, psicóloga. Exactamente, Juan Guillermo, tienes toda la razón. De hecho, esa fue la respuesta que dimos ante el ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué es lo ideal? De que yo practique este tipo de regulación emocional todos los días. Con que yo todos los días desayune, digamos, esta forma de regularme emocionalmente, ¿sí? Es suficiente para yo poderlo manejar en esas situaciones. Cuando yo ya me habitúo, por ejemplo, así como nos habituamos a cepillarnos los dientes, nos habituamos a responder algo cuando nos dicen algo que no nos gusta, es habituarnos a centrar nuestra atención en el corazón cuando pasa algo que no nos gusta. Es lo mismo, pero diferente, es habituarnos a hacer algo distinto a lo que nos enseñaron. es volverlo un hábito. Y para yo volverlo un hábito, ¿qué tengo que hacerlo? Practicarlo todos los días. Y es algo muy simple. De hecho, eso hace parte del entrenamiento emocional que, digamos, hice hace poco y que es como el primer paso de... Primer auxilio emocional, centra tu atención en el corazón, pero yo quisiera explicarles por qué es importante centrar la atención en el corazón. Y si me permiten, pues explicarlo. Resulta que nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Bueno, entre nuestros cerebros hay tres tipos de comandos cerebrales. Está el reptiliano, está el emocional y está el racional. Digamos que cuando pasa algo que a mí me genera estrés o que no me gusta, o que me gusta, el primer receptor o el que recibe esa información es mi cerebro emocional. Mi cerebro emocional es el que recibe la información y hace el filtro y dice, bueno, me voy por lo familiar o lo desconocido. Y normalmente nos vamos por lo familiar, lo que es conocido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso es así, mi amígdala se activa, eso me envía, la amígdala es una glandulita que hay en el cerebro emocional que es la que recibe toda esa información, manda una información a la glándula suprarrenal, se me activa la adrenalina y el cortisol, eso me manda una señal al corazón. Entonces se me aumenta la presión arterial, se me aumenta la frecuencia respiratoria, se me aumenta la frecuencia cardíaca y yo pienso que tengo miedo, entonces bloqueo la corteza y no pienso, reacciono. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una situación que me genera estrés y yo inmediatamente centro mi atención en el corazón? O yo me habitúo como desayuno, bueno, me voy a regular y centro mi atención en el corazón. Yo estoy enseñándole a mi cerebro emocional, que antes de reaccionar, centra su atención en el corazón y es como darle el comando al corazón, porque la amígdala no escucha consejos. Yo no le puedo decir a la amígdala, ven, no hagas eso. No, la amígdala solo responde, a impulsos cardíacos. Entonces, sí, claro, si yo dejo que la amígdala se active, inmediatamente mi corazón se acelera, la amígdala reacciona a ese impulso de aceleración. Pero si yo inmediatamente mando mi atención al corazón y lo regulo, con la respiración, inmediatamente desbloqueo la amígdala y mi corteza puede pensar qué hacer. Entonces la idea es que esta técnica que les estoy compartiendo la practiquen todos los días y la vuelvan un hábito, porque tiene mucha razón lo que nos dice nuestro televidente, y es que para yo poder hacer eso en una situación ya más grave, yo ya voy a tener el hábito, ¿no? Bueno, entonces aquí ya nos da pie precisamente como para seguir con esa pauta de recomendaciones que usted tenía. Sí. Mire que nuestro televidente nos dice cómo lo podemos llevar más allá, y eso lo teníamos planteado antes de entrar de los mensajes institucionales. Entonces, cómo aprenderlo a manejar, no solamente desde el primer momento, sino para trascender y para poder tomar unas decisiones que sean coherentes con lo que realmente nosotros mismos podemos buscar como solución para nuestras crisis. Entonces, primero, antes de yo saber cómo la manejo, primero tengo que saberla identificar. Y después tengo que saber qué es lo que he hecho normalmente para manejarlas, porque hay unos hábitos emocionales, mentales y comportamentales que todos tenemos de forma diferente, o sea, todos tenemos los mismos hábitos, pero cada uno lo expresa distinto para manejar esto. Entonces, lo primero para identificar es, identifica qué área de tu vida, en qué punto de la línea de la vida estás, o sea, en qué escalón de la vida te encuentras, ¿cierto? ¿Dónde estás? ¿En qué momento de tu vida estás? Luego identifica en ese momento de tu vida qué área no se mueve, ¿sí? O sea, qué área no fluye, qué área está bloqueada. La relación de pareja, la relación con tus amigos, la relación con tu familia, que siempre está ahí tumbándote contra el muro, Luego identifica hace cuánto tiempo llevas, esa área está así, ¿sí? Luego indaga qué has hecho para poderla manejar y si te ha funcionado esa estrategia. Normalmente nos vamos a dar cuenta que no, y normalmente nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que hacemos es, que ahí ya te voy a responder la pregunta, que lo que solemos hacer es rendirnos, hacernos las víctimas, que eso es rendirse ante la situación de estrés, como, es que, si ves que eso es la vida, nos rendimos. La otra es escapar, entonces opacamos lo que sentimos, entonces trabajo en exceso, tomo en exceso, como en exceso, hago todo lo que sea con tal de no sentir. Y la otra es contraatacar, eso no tiene nada que ver conmigo, mi vida es perfecta, ¿cierto? Entonces las personas que tienen no quiere decir que las personas que están súper bien entonces están contraatacando, no, hay que saber identificar el bienestar no, una persona que está en un estado de bienestar no está diciéndoselo a los cuatro vientos, o no está sometiendo a otros en un estado de, tú no estás bien, yo sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Que es el que contraataca. El que contraataca es el que siempre está como, pues eso no tiene nada que ver conmigo, a mí nunca me ha pasado eso. y ya luego es como ver cuál es la necesidad que no se está satisfaciendo al esa área estar así bloqueada. O sea, ¿cuál necesidad tú sientes que está ahí como sin satisfacerse ante ese bloqueo, ante ese no flujo de energía en esa área de tu vida y empezar a satisfacerla? Bueno, vamos revisando qué áreas de nuestra vida están bloqueadas. Estuvimos en Villahermosa, pasamos por San Javier, ya nos vamos para la América con Sergio Rodríguez. Sergio, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Adelante, don Sergio. Doctora, muy interesante pues su proceso de aprendizaje y por eso me atreví a llamar. Yo le pregunto... Cuando se maneja y se controla y se concientiza de una crisis económica que se vive, viviendo las partes emocionales sin autodestrucción, sin las que se, humanamente las que se deben de vivir, por las que se pasan, y buscando salir de esa crisis, y si no hay salida de esa crisis, ¿qué se puede hacer en ese instante? Es decir, se ha buscado la solución por muchos lados, o la he buscado pues, directamente para que hablar en tercera persona, y no se encuentra salida. Emocionalmente pues ha habido bajones, depresiones, pero no está autodestrucción, no sufro, o hay sufrimiento normal pues, pero no al punto de depresivo de querer autodestruirme como hace mucha gente. Yo he sabido de gente con menores cosas de las que yo he pasado y se han intentado suicidar, se han suicidado o se han metido en cosas ilícitas. Yo sé manejar y controlar eso y lo he hecho, pero no encuentro la salida. ¿Cuál sería el punto? ¿Cómo sería la circunstancia para ver qué circunstancia? Usted ha dicho un montón de cosas que yo las he aplicado, pero yo no encuentro salida sana y honestamente como debe ser en un proceso de crisis económica, que a la vez está refutando sobre lo emocional, pero no tan destructivo, ni sufrible normal, pero no tan destructivo generalmente. Don Sergio, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Psicóloga, adelante, ¿qué le podemos decir a don Sergio? Está viviendo una crisis económica, ¿cómo puede salir de esa crisis? Bueno, Sergio, yo no te puedo decir cómo salir de la crisis económica. Lo que sí te puedo decir es que todas las experiencias que nosotros vivimos, digamos que vienen a mostrarnos algo que no estamos viendo. Y digamos que no te puedo decir exactamente qué es lo que no estás viendo, porque eso solamente lo sabes tú. No es lo mismo que yo tenga una crisis económica, que la tenga Natalia, que la tenga Andrés. De pronto yo redondeé la pregunta mal, porque él estaba diciendo, tiene una crisis económica, pero es la parte emocional, que aunque no está tan autodestructiva, pues él sí siente que la parte emocional es difícil. ¿Él cómo mejora y cómo regula esas emociones? Sin embargo, aunque lo que yo le entendí a Sergio, sí fue esa parte me ha dicho que la ha sabido manejar. Lo que no ha sabido es cómo salir de esa crisis, aparte de manejando lo emocional. Entonces, primero es tener presente que obviamente lo emocional influye, digamos como un 90% las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente. Y aquí digamos como que lo que te recomiendo es lo que he aprendido en este proceso de aprendizaje con el posgrado que estoy haciendo en BioNeuroemoción, ¿no? Que BioNeuroemoción es una metodología enfocada en gestionarnos mejor emocionalmente, identificando cuáles son esas, digamos, emociones reprimidas que se expresan en situaciones conflictivas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que indagar? Es indagar, hacer el proceso de indagación, el proceso de escáner, más que el hecho de tratar de cambiar la situación, es tratar de comprender para qué apareció esa situación. O sea, ¿cuál es la invitación que esa situación te está haciendo? ¿Qué está pidiendo de ti? ¿Hace cuánto viene de ti? Nosotros hablamos con símbolos y el dinero es valor. Cierto, el dinero, si bien es algo que yo manejo económicamente, es un símbolo y es un tema de valor. Entonces la crisis de económica es una crisis de valor que se está expresando en el dinero y es como empezar a indagar, bueno, esa área de tu vida, cómo la manejas. No es que no te valores, porque obviamente habría que mirar cómo se está expresando esa crisis económica, si estás perdiendo dinero, ¿cierto? Entonces es mirar ahí de dónde viene esa situación, cómo llegaste hasta ahí, indagar en el momento cumbre en que empezó todo, ¿cierto? Y es verlo desde ahí, ¿no? Desde lo que la situación como tal me está pidiendo que haga, que no he hecho y que he dejado de hacer. Y muchas veces tiene que, y en este caso, es muy posible que tenga que ver con el valor, ¿no? Con mi estructura, con el lugar que me doy. Y es algo pues que ya habría que profundizar mucho más si ya quisieras indagar obviamente pues de dónde proviene, ¿cierto? Porque ya sí habría que tener el caso concreto, pero no te podría decir exactamente cómo salir de ahí, pero sí decirte que esa situación te está invitando a hacer algo que no has hecho, ¿sí? Y eso y tiene que ver con el valor. Entonces es como, ok, mirar ahí de dónde viene. Si usted está en una situación de crisis o considera que podría estarlo, o de pronto no sabe cómo afrontarla, entonces después de unos mensajes institucionales usted puede llamarnos y aquí nuestra psicóloga les va a ayudar a resolver esa situación o que ustedes encuentren la salida para resolverla. No se despeguen de sus televisores, que ya seguiremos parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos, hablando de crisis emocionales con la psicóloga Susana Ceballos. A Susana la pueden contactar en su página www.susanaceballos.com o a su correo susana.ceballos.g@gmail.com. Bueno, Andrés ahorita nos estaba contando que queríamos desarrollar más. ¿Usted todavía tiene más preguntas de lo que dejamos ahorita o avanzamos? Sí, señora, a mí me dejó todavía muy inquieto lo que nos planteaba el televidente desde San Javier. Y es que, como le alcanzaron a responder, que definitivamente hay que buscar el para qué o por qué se nos está presentando una crisis emocional, pues entonces hasta ahí pues uno podría entender, buscarle el sentido a estas crisis. Pero de igual manera entonces quedaría en el ambiente, aprenderíamos a convivir con un momento de crisis, pero si el momento de crisis es cuando se está presentando, pero cuando ya no pasamos ni para adelante ni para atrás, entonces ¿cómo avanzar en la vida? Ok, nosotros normalmente pensamos que estamos en una crisis cuando entramos en el drama, ¿no? Cuando estamos, digamos, en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de angustia, entonces yo digo estoy en crisis, pero normalmente la crisis viene antes, ¿no? Se expresa, digamos, en esos estados en los que yo digo no puedo más, ¿ok? Pero entonces por eso es que hice las preguntas inicialmente, o más que las preguntas, como las recomendaciones de cómo identificarlas sin que eso suponga un caos, ¿no? Y es identificar en qué área, en qué escala de la vida me encuentro, ¿ok? ¿Cuántos años tengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué he logrado? ¿Qué me falta por lograr? ¿Qué he desarrollado? Y dentro de esa área, en ese punto de la vida en que me encuentro, ¿en qué área no fluye, digamos, o siento que no se mueve o no me muevo yo? Y es, por ejemplo, personas que sienten que siempre tienen las mismas relaciones de pareja o no llevan sin conseguir novio, digamos, no sé, años. Personas que tengan, entonces, esa es la área interpersonal o la área de pareja. Esa es la área familiar, que siempre tengo conflicto con mi papá por lo mismo, o siempre tengo los mismos problemas de mi familia por lo mismo. Es un ejemplo. Porque el que la energía no se mueva, más que la energía, es que un área no se mueva o no fluya, es que no pasa del mismo lugar. Es que siempre está en el mismo estado. O hay un conflicto o hay una pelea. La otra área, la del trabajo. No, llevo 10 años haciendo un trabajo que no me gusta, sí, ¿cierto? O tengo siempre problemas con el mismo compañero, o tengo siempre problemas con mi jefe por esto. En la área de amigos o en la área social es, por ejemplo, siempre tener dificultades, no sé, con un compañero, con una situación social, con un... Sí, es como mirar qué situación tú sientes que no te deja como moverte, ir hacia adelante, porque hay cosas que uno ve, bueno, me va muy bien en el trabajo, con mi familia estoy súper bien, pero yo veo que, ay, llevo 5 años sin tener novio, ahí hay algo que hay que observar, ¿cierto? Que hay que evaluar. Entonces eso, primero, sin que yo entre en el drama de la depresión, es un ejemplo, porque no es que yo entre en el drama de la depresión es una enfermedad seria, ¿no? Pero entrar en el drama es que la gente está acostumbrada a decir que, ay, estoy deprimida. Ajá. Sí, y le falta de alguna forma como seriedad para asumir ese estado y entra en un estado que realmente no es, porque la depresión es una enfermedad seria que hay que trabajar con especialistas, ¿cierto? Entonces, y no todas las personas que dicen que están deprimidas, simplemente están en un estado de tristeza. Estamos con la depre. Constante, exactamente. Entonces, para no entrar en esos estados constantes, hacerme esa pregunta, bueno, ¿en qué escala de la vida me encuentro? ¿Qué área de mi vida en esa escala de la vida no me deja avanzar o no se mueve o no puedo como moverme? ¿Sí? Tercero, ¿hace cuánto tiempo está así? Porque el tiempo es muy importante, puede que sea meses, pero si yo lo identifico, es suficiente como para yo, ok, hay que hacer algo al respecto. Bueno, ¿qué he hecho? ¿Rendirme, escapar o contraatacar? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Cierto? Porque para yo poder hacer algo distinto, tengo que saber cómo lo he venido haciendo, para no volverlo a repetir. Yo creo que este programa no se puede quedar acá. Yo espero que ustedes, tanto como yo, estén tomando notas de todas estas preguntas. Si se están dando de pronto cuenta, Dios mío, estoy en crisis emocional, estructurar entonces un poquito estas preguntas, el cuaderno, tomar un tiempo, invertir tiempo en uno, que ni siquiera quiere decir irse a hacer unos cursos y pagar cursos, pero invertir ese tiempo en uno. Sí, es como dedicarte un tiempo al día, o sea, ¿cuánto tiempo dedicas al día a escucharte? Exactamente. A preguntarte cómo estás. Eso está muy bien, pero entonces a veces lo podemos hacer solos, otras veces necesitamos acompañamiento y muchas veces queremos estar acompañados por las amigas, por los familiares y ellos de pronto no tienen las herramientas. Entonces, ¿cómo debe ser ese acompañamiento para que no sigamos entonces en las crisis patinando y haciendo lo mismo, sino que podamos avanzar y que de una crisis de verdad podamos tener una oportunidad, como fue lo que planteamos al principio del programa, como después de una crisis emocional podemos tener oportunidades de vida? Bueno, primero dejando de ver las crisis como algo caótico, ¿no? Las crisis son una oportunidad de cambio, es una oportunidad para cambiar de conciencia, es una oportunidad para yo cambiar la forma en que me veo, en que veo el mundo, en que me relaciono. Y una de las otras pautas de primeros auxilios emocionales es no puedes hacerlo siempre todo solo, necesitas pedir ayuda, hay que saber en qué momento necesito hablar con alguien distinto a mis amigos, que normalmente pues mis amigos casi siempre tienen como mis mismas rutas neuronales, misma forma de ver las cosas, entonces no siempre me van a ayudar a ver las cosas diferente, y es buscar a alguien que te ayude a ver las cosas de otra manera, a comprenderlas, a salir del estancamiento mental, porque muchas veces el bloqueo se expresa en una situación personal, en el dinero, la familia, la pareja, pero el bloqueo es mental, ¿cierto? Hay que hacer una actualización de cómo estoy pensando, de cómo estoy sintiendo para poder salir de ahí. Tengo que traer otro factor de afuera, o sea, yo no puedo resolver los problemas con las mismas situaciones que lo generaron, o sea, yo tengo unos elementos con los que me desenvuelvo, y esos elementos con los que yo me desenvuelvo desarrollaron un problema, ¿yo qué tengo que hacer? No puedo utilizar los mismos elementos para solucionarlo, tengo que traer uno de afuera y agregarlo aquí para poderlo mover, y a veces ese elemento ¿quién es? Un terapeuta, un profesional, un especialista que te ayuda a ver la situación de otra manera, y no necesariamente tiene que ser el que siempre conozcan, o yo, no, alguien con el que ustedes se sientan cómodos, en el que ustedes se sientan en confianza, y no es cuestión de una sesión, eso es algo que hay que tener muy presente. Un proceso psicoterapéutico tiene un objetivo, y es cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos, y eso requiere dedicación, requiere compromiso, ¿sí? Y requiere tiempo. Tiempo de conocerte, tiempo de tener la paciencia para aceptar tu proceso, permitirte como expresarte en él, ¿cierto? Y eso toma un tiempo, no estoy hablando de 10 años, puede ser un año, 2 años, eso depende obviamente como en tu caso y de tu voluntad y disposición para trabajar, pero requiere tiempo, o sea, no es algo que, estamos en una era donde todo es ya, donde tenemos mucha información, pero lo que está haciendo esta información es descentrarnos de nosotros mismos, entonces en una era enfocada en darnos tanta información, lo más revolucionario que podemos hacer es prestarnos atención. O sea, en una era enfocada en el afuera, en distraernos y en dispersarnos a través de tantas cosas, pues lo más revolucionario que podemos hacer es prestarnos atención y empezar a hacer precisamente lo que los medios y las redes hacen que no hagamos. Y es mirarnos a nosotros. Y sí, necesitamos a veces a alguien que nos ayude a verlo desde afuera. Susana, y rápidamente para que Natalia ya pueda entrar con esas conclusiones que vamos a plantear aquí en el programa, para que no lo dejemos también pues ahí en la mesa. Hay quienes aprenden a convivir con los estados de crisis, o eso ya sería entrar en otro terreno distinto, sí. Porque es que buscan salidas y están en una crisis y pasan a otra en otro ámbito. Sí. Primero, tiene mucho que ver con lo que te decía ahorita, nos identificamos con las crisis. Ay, estoy en crisis, amiga. No, imagínate. No, y no solamente eso, porque de hecho hay personas que han creado una identidad tan seria y se han identificado tanto con las crisis que de verdad, si tú le quitas eso, le quitas todo. Entonces hay que ir poco a poco, empezarle a deshacer a trabajar esa identidad para que ella empiece a asumir otra, ¿no? Tiene que ser de a poco. Y sí, nos hemos acostumbrado a estar mal, y me recuerda la pregunta que nos hizo una de nuestras televidentes, y es que no está mal estar triste, lo que está mal es permanecer en un estado de tristeza. ¿Cierto? No está mal sentir rabia, lo que está mal es no expresarla y yo quedarme con esa ira años reprimida, ¿cierto? De hecho, la ira es la emoción que más se reprime, es la que más condenamos y decimos es mala, entonces muchos no nos permitimos expresarla. Entonces es como, no nos acostumbremos a estar mal, muchos nos hemos acostumbrado como a estar en ese estado de ah, es que esa es la vida, en ese estado de rendición, del que es que les hablaba ahorita, no, es que esa soy yo, es que no hay que esperar que él cambie, es que él de pronto algún día lo va a hacer, o me mantengo en un estado de tristeza, de depresión, de aburrimiento, de tedio, donde yo digo, donde yo ya no empiezo a vivir la vida, sino que la padezco. Susana, muchísimas gracias por este programa tan bonito en Parihueleando con Vos, creo que nos deja con muchísimas herramientas para seguir trabajando, creo que va a quedar en deuda con nosotros y va a tener que volver para que sigamos trabajando las emociones, eso es lo que queremos hacer en Parihueleando con Vos, siempre llevarles la mejor información a usted, muchísimas gracias. Andrés y yo nos despedimos hoy, gracias a ustedes por compartir con nosotros este rato, quédese conectado con Telemedellín, 20 años con Vos.